Según los dueños de la vivienda, comenzaron a ver salir el aceite y trataron de secarlo con toallas, pero fue imposible. De manera constante, fluye, fluye. Por más que se seque, hay personas que vienen con pañuelos, que vienen con toallas, que vienen con manta y la untan y prácticamente secan la pared. Y al instante vuelve de nuevo el aceite a fluir. La situación ha provocado que muchas personas se presenten al lugar a observar el indicado aceite que brota de las paredes en el lugar donde oran. Sino que vemos también personas como ha acudido a que este lugar, ya que personas que ni ven creen, pero hay personas, ya tenemos aproximadamente como de 14 personas que se han convertido a los pies del Señor a través de este milagro. Al ver por primera vez el aceite comenzaron a orar, pensando que se trataba de algo extraño, pero todo ha resultado una bendición. Hay personas que han testificado ya para la gloria y honra del Señor. Han venido primeramente con fe, creyendo en Jesús. Yo entiendo que el Señor tiene un propósito grande con este aceite, ya que este aceite es una señal que le hemos pedido al Señor. Y ahora podemos ver que el Dios que nosotros le servimos es un Dios que todo lo puede. Según expresaron, algunas personas con dolencias, al ungirse con el aceite, se han curado. La señora Lucinda de la Cruz, que sufre de problemas en la rodilla, narró su testimonio al frotarse con el mismo. Ya yo le hago mi rodilla. Mire. Ah. Yo le hago mi rodilla. La residencia está ubicada en la calle Antonio Guzmán, número 16, en el barrio Francisco del Rosario Sánchez. Desde San Juan de la Maguana, Peter Pablo Mateo, Noticias SIN.